Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Como es sabido, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Por tanto, siéntanse todos en su casa. Hoy, contrariamente a lo que es habitual, hemos hecho una inversión en la actividad de tomar el aperitivo y hablar. Generalmente hablamos y luego tomamos el aperitivo. Y hoy ha sido al revés, pero está muy bien. De manera que, en el marco de flexibilidad, deseamos que haya sido grato para todos ustedes ese aperitivo, cortesía también de la editorial, a quien agradecemos enormemente el gesto. Personalidades que nos acompañan, socios, amigos todos, desde luego es una satisfacción enorme encontrarnos en este salón Príncipe de Asturias tan polivalente hoy, lleno de personas, por un acto cultural que nos congrega. Concretamente la presentación de una obra del eminente psiquiatra y profesor don Francisco Alonso Fernández, un amigo personal e institucional. Gracias, doctor Alonso Fernández, gracias, Paco, por elegirnos. Se trata del libro Genios y Creativos, cómo reconocer su talento, y atractivo título y publicado por la editorial Lo que no existe. Hemos oído bien, Lo que no existe. Con nosotros, ilustres intervinientes, doña Esperanza Aguirre, muchas gracias, Esperanza, con acreditada trayectoria de servicio público. Hasta fechas recientes, presidenta del Partido Popular de Madrid, concejal y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento madrileño, de todos conocida y a quien mucho agradecemos su presencia. Bienvenida. Ya, por cierto, nos acompañó en otros actos, creo recordar que hace aproximadamente 2 años, en otra presentación de un libro de nuestro común amigo, don Amando de Miguel. Y hace nada, de Yolanda Barcina, cuando entró en la Academia de Farmacia. Efectivamente. Muchas gracias, Esperanza. 15 días que estoy. Es verdad. Sí. Gracias también a doña Mercedes Pescador, fundadora de Lo que no existe y de Media Luna, y enhorabuena por esta publicación, que es todo un acierto. Y antes de ceder la palabra, precisamente a doña Mercedes Pescador, quiero ofrecer algunos datos, como es de justicia, sobre el brillantísimo y fecundo currículum realmente ejemplar del doctor Francisco Alonso Fernández, que es manzana de oro de esta casa y además asturiano universal, catedrático emérito de psiquiatría y de psicología médica de la Universidad Complutense, académico de la Real Academia Nacional de Medicina, ocupa o ha ocupado cargos internacionales de gran relevancia como director del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española, presidente de honor de la Asociación Europea de Psiquiatría Social y miembro de honor de sociedades científicas de psiquiatría de al menos 15 países europeos o americanos. Es doctor honoris causa o profesor honorario por más de 10 universidades. Autor de centenares de trabajos científicos, de cerca de 50 libros, algunos sobre el Quijote, como el publicado en 2016, Don Quijote, el poder del delirio. El doctor Alonso Fernández ha cultivado con gran fecundidad diversos campos científicos. A la copiosa producción científica se agrega el creciente cultivo del ensayo, lo que se ha traducido en la publicación también de muchos libros, como Estigmas, Levitaciones y Éxtasis, Psicología del Terrorismo, de lamentable actualidad, El Talento Creador y El Hombre Libre y Sus Sombras, entre otros muchos. Por esta vía se ha adentrado con sagacidad en las esferas de la religión, la sociedad, la creatividad y esa clave existencial humana que es a un tiempo la razón y la libertad. Por fuerza, pido disculpas porque las contribuciones del doctor Alonso Fernández son realmente abrumadoras y no hay tiempo para informar ni de una mínima parte. Personalmente, agradezco profundamente esta nueva obra sobre genios y creativos, temática que abordamos también en nuestras clases y estudios de naturaleza psicopedagógica, educativa, y por ello quiero agradecer mucho a Paco y felicitarle la oportunidad de este nuevo libro. Gracias a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos y sin más, cedemos la palabra
a doña Mercedes Pescador. Muchas gracias. Y gracias por acogernos y por poder disfrutar de esa maravillosa bebida asturiana. Gracias a todos amigos por acompañarnos, a Esperanza Aguirre por aceptar tan generosamente esta invitación de nuestra editorial y, por supuesto, al autor. No voy a extenderme presentando a Esperanza Aguirre porque es que su brillante trayectoria y su currículum también sería muy largo. Se han escrito libros sobre ella. Y tiene dos títulos que me gusta nombrar porque me encantan esos dos títulos, de Prohibido prohibir y Yo no me callo. Tampoco voy a desvelarles el contenido de este libro, solamente les recomiendo que lo compren, que lo lean, que lo disfruten, como lo he hecho yo. Y también decirles que les va a decepcionar profundamente este libro porque no es un libro de autoayuda, de esos que se leen mientras uno baja por la escalera. Es un libro riguroso, científico. Es un libro que analiza personalidades relevantes de la historia y nos enseña el genio, el sobredotado, el creativo, el idiota en personajes que son reales de nuestra historia. Pero hoy voy a hablarles un poquito de este autor, de su talento humano, de ese talento para entender los sentimientos del ser humano y las conductas. Genios y creativos, cómo reconocer su talento, es el segundo libro que editamos en Lo que no existe. El primero lo hicimos hace apenas unos meses, que era un poquito más triste, el título era Depresión, todas las respuestas para entenderla y superarla. Lo escribió hace apenas un año en colaboración con Rosy Rodríguez Loranca, también nuestra autora que hoy nos acompaña. Pero este es el número 53, imagínense. Ha escrito este hombre 53 libros, son muchos, muchas letras para una vida, solo para una vida. Sobre todo considerando que no ha sido un hombre que se haya dedicado solo a la literatura, o a escribir, o a leer. Este doctor pues tiene 3 hijas, tiene 6 nietos, uno de ellos ahora me estaba hablando de él. ¿Sabes que va a tocar mi nieto en Holanda, el piano? Y que es un genio, por lo visto, es un nieto. También ha jugado mucho al tenis, ha abierto una clínica, ha ejercido la medicina, la sigue ejerciendo y sigue muy preocupado por sus pacientes. Cada vez que me reúno con él, dice, estoy preocupado por un... Hace poco me leyó una carta de una paciente, una chica que le había escrito una carta, y estaba muy emocionado, me hizo leérsela en alto. Léela. Y era una carta en la que la chica le decía... pues que estaba agradecida porque le había devuelto las ganas de vivir. Y digo yo, ¿cómo es en realidad este médico, este psicólogo, este académico, este maestro de psiquiatras? ¿Quién es? Comparto con vosotros algunas confidencias que seguro que luego me va a reñir un poquito, pero no me importa porque también soy un poco rebelde. Entre café y té, me ha dicho algunas veces cosas que se me han quedado grabadas en la memoria. Mercedes, cuando era joven solo tenía 2 aspiraciones, pero lo decía con fuerza, ¿eh? El conocimiento, todo el conocimiento, y llegar a lo más alto. Entonces, la cátedra de psiquiatría, conseguí la cátedra de psiquiatría. Entonces la cátedra de psiquiatría era conseguirlo todo en la psiquiatría. Pero ya con 24 años... ya era un jefazo en La Coruña, se había sacado unas oposiciones en el Instituto Provincial de Salud y con 22 ya se había casado. Y pequeñas frases como, fui siempre fiel a mi mujer. ¿Qué ha dicho? No se puede cuchichear, ¿eh? Picó en el anzuelo. Dice, fui siempre fiel a mi mujer. Estuvimos siempre juntos. Y otras confesiones un poquito, que bueno, eso sí que es un poco más triste, pero ¿por qué no decir? Dice, ahora, algunas noches cuando cierro los ojos me digo a mí mismo, a ver si mañana no despierto. He perdido a mis amigos. Muchos se han ido. ¿Qué pinto yo aquí?
Y yo nunca me lo he creído. Digo, ¿qué quiere pedir Pintas? Pintas, este hombre es un amante de la vida, es un amante del amor, es un resistente, es una referencia intelectual. Y también me quedo con otra frase que me dijo hace poco, dice Mercedes, ¿qué es la vida sin esa ilusión del amor? Hace unos meses en el Algarve tuve la oportunidad de viajar con él a un congreso de psiquiatría. Estaba, bueno, era 8 veces esta sala y todos de pie aplaudiéndole una conferencia magistral sobre psicohistoria. Entonces allí, hace unos meses, me dijo, hablando de este libro, de cómo lo íbamos a presentar, de lo que estábamos trabajando, me dijo, ¿se nos ocurrió esta idea? Que ahora me preguntaba Esperanza, oye, ¿por qué en el fondo estoy aquí? ¿No? Dice, pues mira, te lo voy a contar ahora porque lo he apuntado. Me dijo, Esperanza Aguirre sería perfecta para presentar este libro. Tiene personalidad, mucho talento. Además, colaboró con una empresa de cazatalentos. Y oye, voy a ser un poco, aunque no coincida siempre en todo con algunas de sus ideas, ya sabes, soy un poco republicano, podemos pedirle que nos acompañe. Y como si Esperanza nos hubiera escuchado desde allí, desde esa pequeña villa portuguesa, cuando la fuimos a ver, porque le pedí una cita para que conociera al doctor, ella misma se ofreció a presentar este libro muy generosamente, sabiendo pues, lo escaso de su tiempo. Y yo salimos de ahí diciendo, oye, qué lista, ¿no? ¿Será que nos ha leído el pensamiento? Así que aquí estamos esta tarde con su libro, con ella y con sus palabras, porque yo no quiero tampoco restar el protagonismo al autor y a la presentadora. Muy bien, pues muy buenas tardes, querido y admirado profesor doctor Francisco Alonso Fernández, autor del libro Genios y Creativos, que hoy tenemos la oportunidad de presentar. Querido presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez Otero, señora fundadora de la editorial Lo que no existe y de Medialuna, Mercedes Pescador, señoras y señores. A mí cuando me invitan a participar en la presentación de algún libro, pues siempre empiezo con palabras de agradecimiento por el honor que me hacen con esa invitación. Y ese agradecimiento será, sin duda, lo primero que voy a expresar en mi intervención de esta tarde. Porque es verdad que para mí es un honor que el autor, el sabio profesor Alonso Fernández y su entusiasta editora Mercedes Pescador hayan pensado en mí para lanzar ante la opinión pública este libro que trata de un asunto apasionante: los genios y cómo reconocerlos. Es un honor que agradezco sincera y cordialmente, pero después de expresar ese agradecimiento tengo que confesarles con cierta perplejidad el porqué de ese generoso encargo que ha dicho Mercedes, pero yo realmente les tengo que explicar las razones de mi perplejidad, porque se debe a que la mayoría de los libros que me invitan a presentar pues suelen ser de materias que están más o menos relacionadas con mi vida, con la política, con el ensayo, la historia, el derecho, las biografías, porque no en vano, pues la política llevo muchos años en ella. Pero hoy el libro que tengo el honor de presentarles no trata de nada de esto. Este libro trata de una materia, los genios y sus circunstancias, que poco o nada tiene que ver conmigo, que evidentemente no lo soy, aunque haya dicho Mercedes lo que dijo el doctor, ni con lo que ha sido mi actividad principal en los últimos 34 años, que es la política. Más aún, les diré en confianza que sospecho que en la política es muy difícil, si no imposible, encontrar auténticos genios, en el sentido que utiliza esa palabra el profesor Alonso Fernández en su libro. A lo mejor en política ha habido genios a la hora de encontrar soluciones a algún problema difícil para el conjunto de los ciudadanos. Y pienso, por ejemplo, lo siento por el profesor, porque debe ser la materia en la que discrepamos, pero yo pienso, por ejemplo, en el rey Don Juan Carlos, a la hora de pilotar la transición. Por eso, por la brillantez con la que condujo la nave del Estado, pues yo creo que no es raro encontrar textos o declaraciones en las que se le califica a don Juan Carlos así, de genio de la política. O ha habido genios capaces de concitar voluntades para una empresa heroica, colectiva,
hasta lograr un éxito, como mi admirado Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más frecuente en política es hablar de genios del maniobrerismo o de la intriga, como algunos Médicis de hace 5 siglos. Y cito a personajes lejanos en el tiempo y en el espacio por no meterme en el jardín de hablar de algunos de los contemporáneos que cultivan esas malas artes. Y desgraciadamente en política no faltan, sino que abundan los genios del mal. Y aquí caben muchos. En primer lugar, todos los totalitarios que ha dado el siglo XX, desde Lenin a Mao, de Mussolini a Pol Pot, de Hitler a Stalin y de Fidel Castro a Kim Jong-un. Por cierto, que al autor, ocupado de analizar la genialidad en todas sus facetas, tampoco se le ha escapado eso del genio político. Y lo hace con una brillante interrogación, en la página 46 del libro. Dice, ¿a cuántos políticos del momento actual podemos adscribir sin ironía el galardón de genios? O sea, ¿qué genios en la política los ha habido? Al menos así llamamos a algunos protagonistas políticos de la historia, pero desde luego no en el sentido que da este libro a esa palabra. Porque este libro habla de esos pocos genios en el mundo en sí. Habla de esas pocas personas que, por razones que no son fáciles de explicar, se han elevado sobre el común de sus contemporáneos para crear algo nuevo, de lo que luego nos vamos a beneficiar, nos vamos a aprovechar todos los demás. Y analizar esa capacidad creativa de esos pocos genios que ha habido en la historia ha dedicado el profesor Alonso Fernández este libro. Y lo ha hecho movido, en primer lugar, por la admiración que la obra de esos seres excepcionales le ha provocado a lo largo de su intensa vida intelectual. 53. Bueno, pues es una vida que, como podemos comprobar, el autor ha dedicado al estudio, a la lectura y a la reflexión. Genios y creativos es, antes que nada, la obra de un lector apasionado, de un acreditado degustador de obras de arte y de un admirador de los grandes inventores y descubridores que ha dado la humanidad. Y leyendo las páginas de este libro nos damos cuenta del entusiasmo y la pasión con que su autor ha leído muchos y muy buenos libros. No sé si él puede decir como Mallarmé, «J'ai lu tous les livres». He leído todos los libros, pero desde luego ha leído muchos y lo ha hecho con entusiasmo y buen criterio. Y en la obra que hoy presentamos lo demuestra cumplidamente. Y al mismo tiempo, si él me lo permite, diré que es la obra de un apasionado animal cultural. Porque el autor de Genios y Creativos también es un consumado melómano, un aficionado a la música que no se ha limitado a escucharla, sino que ha querido profundizar en su significado último. En general, podemos afirmar que al profesor Alonso Fernández le interesan todas las manifestaciones de los genios creativos de todas las materias. Pero este libro no está escrito solo desde la pasión que el genio creativo de unos pocos seres excepcionales ha provocado en el autor. Porque el libro sobre los genios, de los que trata el libro, se han escrito miles antes que este. La peculiaridad, la característica diferencial de la obra que presentamos hoy estriba en la condición profesional de Francisco Alonso Fernández, en su condición de psiquiatra, de catedrático de psiquiatría, ahora emérito de nuestra Universidad Complutense. Yo creo que esa es la clave de la obra que hoy presentamos, la mirada del especialista, del psiquiatra, del indagador en los entresijos del alma humana que es su autor. A él le intriga, como les va a intrigar a los lectores, cómo y por qué surgen los genios, cuáles son sus condicionamientos familiares, cómo fueron las relaciones con sus padres, qué ocurrió durante sus años de formación o qué circunstancias acompañaron los momentos de sus creaciones más relevantes. Pero sobre todo a Alonso Fernández le intriga la relación de los genios con la psicopatología, usando esa palabra en su sentido más amplio. Es decir, le preocupa analizar el hecho de hasta qué punto, si el genio es un ser excepcional,
esa excepcionalidad no le convierte en un bicho raro, podríamos decir usando un lenguaje coloquial. Porque la experiencia nos enseña que muchas veces los genios de verdad no solo son personas profundamente desgraciadas en su vida personal y familiar, sino que han hecho desgraciadas a muchas de las personas que han estado junto a ellos, empezando por sus hijos y sus familiares más cercanos. Pues todo esto lo analiza el libro, que es muy consciente de que entre la literatura y la psiquiatría existe una colección de deudas recíprocas. Y de literatura y de psiquiatría el autor sabe mucho. Porque ya he dicho que en esta obra da una auténtica exhibición de su conocimiento exhaustivo de las grandes obras de la literatura universal y se da por supuesto que como catedrático de la materia conoce a fondo todos los fundamentos y las teorías de la psiquiatría. Y eso es lo que hace en Genios y Creativos, someter los procesos de creación de las grandes obras y de sus autores al análisis del psiquiatra experimentado, que es él mismo. Y como puede suponerse, este análisis profundo de la psique de los creadores le lleva a descubrir facetas desconocidas de esos artistas geniales a los que admiramos. Facetas como sus relaciones con el alcohol, él dice que Beethoven componía cuando había bebido. No sé si esto es compartido por algún otro biógrafo de Beethoven, porque he leído alguna. O con las drogas, que no tienen por qué ser virtudes edificantes, pero que sin embargo han estado en la base de las obras, inventos y descubrimientos que han cambiado el mundo. Y bueno, señoras y señores, queridos amigos, si al principio les decía que yo era la persona menos apropiada para abordar el asunto de este libro, no voy ahora a pretender explicarles en detalle todas las sugerencias culturales, intelectuales y artísticas que contiene. Quédense simplemente con mi consejo. Léanlo. Es el resultado de mezclar una cultura inconmensurable, unos conocimientos literarios, artísticos, enciclopédicos y unos saberes psiquiátricos excepcionales. Mezcle esos tres componentes, añádaseles una forma de escribir directa, clara y amena y tendrán el libro que hoy estamos presentando. De esa forma este libro consigue ese ideal clásico de instruir y deleitar. Y además nos obliga a pensar en todos esos misterios que encierra el alma humana, capaz de los más grandes logros creativos y a veces al mismo tiempo de los peores horrores humanos. Pues antes de terminar, solamente me queda, tras haberle recomendado su lectura, felicitar al autor por esta obra, que viene a unirse a las ya abundantes que ha dedicado a indagar en esos misterios de la psicología de los hombres de hoy y de los que nos precedieron en la historia. Enhorabuena, profesor. Muchas gracias al Centro Asturiano por acoger la presentación de esta obra y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Esperanza, por esas palabras. Y a continuación tiene la palabra el doctor Francisco Alonso Castro. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy cordial y afectuoso a todos los presentes, amigos, compañeros, paisanos, señoras y señores. Realmente yo traigo en primer lugar una receta de agradecimientos muy profundos. No se trata, por lo tanto, de recetas de medicamentos, sino más de agradecimientos. Afortunadamente, medicamentos no se precisan aquí, porque como acabamos de escuchar, todas las personas gozan de una salud mental y realmente de una inteligencia a plena marcha y nos han dado motivos sobrados para conmovernos y sentir hacia ellos, hacia Esperanza Aguirre, hacia Mercedes Pescador, hacia Valentín Martínez Otero, un agradecimiento muy profundo.
Efectivamente, en primer lugar, agradecimiento a mi amigo Valentín Martínez Otero, el presidente del Centro Asturiano, por habernos acogido con tanta, con tanto calor afectivo, con tanta cordialidad, rogándole que haga extensivo el agradecimiento a la Junta Directiva del Centro, de la cual yo creo que formo parte en algún sentido, y por supuesto, asimismo, al equipo editor, al equipo administrativo del Centro, donde hay alguna persona que brilla con luz propia. Agradecimiento a la modelo de empresarios y empresarias y encantadora mujer, Mercedes Pescador, por vía doble, porque ha dedicado con su equipo editorial, al cual vivamente también le tributo agradecimiento, al lanzamiento del libro, logrando realmente una presentación del libro en 320 páginas aproximadamente, una presentación verdaderamente majestuosa. Pero además, las palabras que acaba de pronunciar, vertiendo, en fin, incluso confidencias, trasladándolas al ámbito público, pero con un calor afectivo y con una salsa humana verdaderamente admirables. Agradecimiento a la figura estelar de esta velada, Esperanza Aguirre, también por vía doble, por habernos honrado con su presencia esta noche y, por supuesto, con una intervención verdaderamente magistral, maravillosa, que yo le decía hace un momento, que simplemente por escucharla ya merecía la pena escribir este libro y otros 50 más. En el seno de la organización hemos reconocido a Esperanza Aguirre como una maestra indiscutible en el arte de manejar la chispa política, o sea, el ingenio político enriquecido con gracia y con simpatía. Y precisamente por eso yo me voy a permitir ahora ante ustedes de desearle públicamente mi deseo, mi esperanza de que Esperanza Aguirre conserve muchos años, toda su vida, ese ingenio, esa gracia y esa simpatía, y que lo conserve no solo por ella, sino, y esto es quizá más importante, para bien de España y de los españoles. Bueno, yo, como han dicho también el presidente del Centro Asturiano, soy asturiano, por supuesto, y voy a presumir por varios momentos de ser asturiano de triple cepa. No sé si seré de pro o de contra, pero sí de triple cepa, porque nací en Oviedo, en la calle Uría, frente a las casas del Cuito, en la proximidad de la estación del Norte, por lo tanto, asturiano de capital. Pero asturiano también de villa, de ciudad cosmopolita, porque renací en Gijón por distintos motivos biográficos, que aquí no vienen al caso, pero renací en Gijón, en la Plaza San Miguel, que es una plaza de confluencia de las principales vías urbanas de Gijón. Y finalmente, asturiano de pueblo, porque pasé 3 años salvajes, majestáticos, en Colombres, y además porque mi padre nació en Saliencia. Saliencia es una aldea del concejo de Somiedo, de Pola de Somiedo, del distrito de Quirós, donde hay tantos osos. Y allí nació para desarrollar su vida y emigró a América a los 12 años de edad. De manera que ha sido una vida verdaderamente admirable, y no siempre por contaminaciones políticas, justamente admirada como debía haberlo sido. Bueno, pero vamos ahora a la cuestión que nos trae aquí, que es dar 2 o 3 pinceladas sobre el libro. En el libro se distinguen tres clases, 3 modalidades de talentos extraordinarios.
que son los sabios, los superdotados y los genios. Los sabios caracterizados por su riqueza en conocimientos. Los superdotados caracterizados por su riqueza en inteligencia fluida. Y los genios caracterizados por su gran capacidad creativa. La tensión polar entre estos tres tipos se produce entre los superdotados y los genios. El superdotado navega por la vida a favor de la corriente. Parece que todas las pruebas académicas están hechas para el triunfo de los superdotados. Son los triunfadores precoces, los triunfadores académicos. Pero al mismo tiempo muchos de ellos se van diluyendo en la nada y se van agotando. Otros se transforman en líderes y hay una minoría incluso que llegan a convertirse en delincuentes. En cambio, los genios van completamente a contracorriente, aportando novedades que son generalmente mal recibidas, porque lo nuevo impone cambio en las circunstancias de vida de las personas y entonces todo esto hace que las personas reciban las novedades con una gran resistencia, incluso hasta con animadversión. De manera que el genio, muchas veces fracasado al principio, Albert Einstein, el gran genio del siglo XX, uno de los escasos genios del siglo XX, pues obtuvo malas calificaciones académicas, resultados negativos escolares, 8 años de último oficinista en un departamento administrativo, bueno, de buena o de mala muerte. Y ahí lo tenemos, realmente, siempre, por lo tanto, navegando por la vida contracorriente. Es importante deslindar, ya como pista de los genios, podemos resumir la pista del genio para caracterizar al genio, para saber cuándo nos encontramos ante el genio. Dos pistas. Una pista inespecífica, compartida por lo tanto por otras modalidades del ser humano, que es la personalidad rebelde, personalidad independiente, personalidad al mismo tiempo ya, como hoy se dice, resiliente, pero con una resiliencia verdaderamente notable y profunda. No hay quien lo pare, porque tiene una gran pasión por la libertad. Esto es una impronta inespecífica del genio, porque repito, que es compartida por otras personas que no tienen nada que ver con la genialidad. Pero luego hay un timbre, una clave específica. La clave específica está en el pensamiento creativo, el pensamiento original. Esto está en todos los idiomas. Dicen los franceses, penser à côté, pensar de lado. Dicen los ingleses, thinking aside, pensamiento traducido pensamiento libre, los anglófonos, pensamiento libre, pensamiento lateral. Y dicen los alemanes, denke ohne Geländer, denke, pensamiento, ohne sin, Geländer, barandillo, balustrada, pensamiento sin barandillas. Pues bien, este es el instrumento específico del genio. Se encuentra en el pensamiento, no se encuentra propiamente en la inteligencia. Pero al mismo tiempo, claro, siempre que se indaga sobre el genio, se indaga cuáles son los factores determinantes del genio. Y entonces, si siempre viene esa pregunta, el genio nace o se hace realmente, pero vamos a distinguir una época precientífica en el estudio del genio en donde simplemente se intuía que el genio era el resultado de una confluencia de factores hereditarios y factores adquiridos, con lo cual no se decía absolutamente nada, por supuesto, pero se salía del paso. Otra época, con el pensamiento mágico, se pensaba que el genio era como un fogonazo mágico de ultratumba, unos decían divino, otros diabólico, etc. Otros podíamos pensar que salía de la lámpara de Aladino, que por cierto se encuentra en la portada del libro, la lámpara de Aladino. Bueno, pero hoy realmente, con una conciencia quizás científica más rigurosa, pensamos que hay una gran parte de genios que no sabemos por qué están determinados,
pero hay otros que lo sabemos, que pueden estar determinados por un factor genético, no hereditario, que es la mutación genética, el cambio de nucleótidos, de la estructura de nucleótidos en el ADN. Hay un cambio entonces súbito, y entonces ese cambio súbito es el que favorece la eclosión del genio, pero es un cambio que figura en el genoma, pero que no tiene un carácter hereditario. Otras veces el genio se debe haber tenido, sido criado, desarrollado por una madre muy culta, muy amantísima, una madre musa, y al mismo tiempo un padre imperceptible. Es curiosísimo. Entonces hay muchos genios, por lo tanto, que se puede ascribir su genialidad probablemente a esta crianza en los brazos de una madre musa. Otras veces influye muchísimo la vivencia de orfandad. La vivencia de orfandad tiene unas influencias tremendas, positivas o negativas, pero cuando son positivas son tremendamente estimulantes para el desarrollo de la intimidad de la persona, extrayendo lo más valioso de ella, por muy profundo que se encuentre. Así nos encontramos, por lo tanto, que hay una cantidad de personas extraordinarias que han sido huérfanos reales o huérfanos imaginarios, niños abandonados, niños maltratados, niños, como antes se decía, ilegítimos. Y finalmente, otro factor que puede determinar también la genialidad, y no vamos a agotar la relación entre el genio y el trastorno mental, porque sería, bueno, sería muy controvertida y obligaría entonces a consumir un tiempo del cual no dispongo, pero realmente hay genios cuya genialidad, pero que son excepcionales, son una minoría, se debe a un trastorno mental de tipo bipolar que puede corresponder a la personalidad hipertímica o a moderados trastornos de alegría patológica, estados de hipertimia, estados hipomaníacos. Bueno, por lo tanto, si cotejamos esta serie de factores determinantes del genio que hoy son conocidos, pero que hay otros muchísimos más que son desconocidos y que están siendo objeto de investigaciones muy, muy insistentes, pues nos inclinamos de que en el genio influye más los factores ambientales que los factores genéticos. Pero esta desviación o este desequilibrio todavía se vuelve más intenso cuando nos damos cuenta que en el condicionamiento del genio influye como un requisito imprescindible de la formación específica. ¿Cómo puede haber un genio de física si no ha recibido una formación de física adecuada, si no ha tenido un aprendizaje? Por lo tanto, el factor de aprendizaje es fundamental. Luego, si tenemos tiempo, seguramente lo cotejaré de cómo este es uno de los factores que explica por qué hasta el momento actual hay tan pocos genios femeninos. Pero el mundo está cambiando, el mundo está cambiando, afortunadamente. Bueno, y además otro factor todavía que inclina más el peso sobre las influencias ambientales es que el genio, para desarrollarse como genio, tiene que esforzarse en el trabajo. El genio es un trabajador de ideas, un trabajador de conceptos. El pasotismo es incompatible con el genio. Por lo tanto, el genio tampoco es un trabajo manual, pero sí es un trabajo de ideas, un trabajo de conceptos, un trabajo de métodos. Bueno, por lo tanto, tenemos desde luego que la cuestión se inclina totalmente por el ambiente. El ambiente, como modelador de la personalidad, influye más que la herencia. Incluso, modernamente, los genetistas han puesto un poco freno al condicionamiento genético del ser humano, hereditario, genético hereditario del ser humano, cuando se han apercibido de que factores ambientales precoces influyen tanto sobre los factores genéticos que los modifican.
y que en consecuencia de esta interrelación entre factores ambientales precoces y factores genéticos se ha desarrollado el sector de la epigenética. Se llama estos factores epigenéticos. Bueno, hay otro factor importante en el ser humano, pero que también es inespecífico y que de momento me lo he saltado por alto, pero lo voy a revisar así muy brevemente, que es el sentido del humor. Hay muy pocos genios que no hayan tenido un gran sentido del humor. Tenemos, por ejemplo, a Bernard Shaw, que a una avanzada edad se compró unos guantes de boxeo y se dedicaba a boxear. Tenemos, bueno, a Einstein, que se complacía retratándose, sacando la lengua, para tener la vivencia de que hacía burla a todos los que contemplaban después el fotograma. Mentiras, por ejemplo, Ramón Valle Inclán, que era un mentiroso nato, al mismo tiempo genial, pero se divertía contando sus mentiras y cómo las recibían los demás. Pero realmente yo he tenido oportunidad, porque se me pidió una conferencia en el Instituto Cervantes de Praga sobre el Quijote, y entonces me dejaron libre el título y elegí el título Don Quijote, un loco lúcido y kafkiano. Y entonces hice un cotejo de Kafka con Cervantes y llegué a la conclusión, que es una conclusión personal, de que realmente en Kafka y en Cervantes se encuentra la cúspide de la comicidad, que es la comicidad absurda. Esa comicidad extraída de, por ejemplo, de no tomar en serio una situación trágica, o por el contrario, de abordar con toda seriedad una situación irreal o poco razonable. Y entonces, en Kafka, los ejemplos, bueno, brotan sobre todo, no en la carta al padre, porque siempre se piensa la carta al padre, la metamorfosis. Estas son las dos obras menos kafkianas de Kafka. La metamorfosis y la carta al padre. En el proceso, el castillo, la muralla china, etcétera, América, bueno. Pues en el proceso, por ejemplo, tenemos un preso que es detenido, que no sabe ni por qué es detenido, ni a dónde le ha llevado, ni por qué allí se encuentra desorientado, y entonces pregunta a un carcelero, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y el carcelero le da esta sorprendente respuesta, ustedes lo quieren saber todo. O el agrimensor en el castillo, que se dispone a llegar al castillo para cumplir su función de medir terrenos, y resulta que avanza y no se aproxima al castillo, por mucho que da paso, no se aproxima, pero tampoco se aleja. O el mono, que el simio primate, que decide tomar la figura humana y es el protagonista del discurso de ingreso a la academia, y cuando se le pregunta por la motivación de haberse buscado él transformarse en el ser humano cuando hay tantos seres humanos que se transforman en el curso de su vida en figuras zoológicas, él dice, da esta sorprendente respuesta, yo es que quiero adquirir la cultura de un europeo medio. Bueno, pero por encima de todo tenemos a Don Quijote. Don Quijote, arrugado por los años, que no puede con el lanzón de sus abuelos, escuálido, sobre un rocín a lomos de un rocín famélico, acompañado de un gordinflón y de un asno, es el icono de la comicidad. Yo vengo defendiendo que a Don Quijote, los que le han bautizado como el caballero de la triste figura, se equivocan, es el caballero de la cómica figura. Lo que pasa es que su figura se engrandece cuando penetramos en su mente y advertimos que está poseído por el principio de la justicia universal y que él ha asumido precisamente el protagonismo de desarrollar ese principio. Y entonces esta es la grandeza espiritual del Quijote, pero grandeza espiritual que acompañada de su figura esperpéntica de Adefesio, figura de ultratumba, da una comicidad absurda al conjunto de su figura, lo cual no quiere decir que al mismo tiempo nos conmueve. Yo por eso entiendo
que es muy difícil leer el Quijote, leerlo bien, sin uno sentirse arrebatado sobre todo por dos pasiones. La pasión de la comicidad, muchas veces riendo a carcajadas. Y la pasión de la admiración por la espiritualidad, la conmoción por la espiritualidad, el enternecimiento. De manera que Don Quijote es al mismo tiempo una figura que da risa y que enternece. Y esto se advierte en la lectura del Quijote. Bueno, yo ahora, para ir terminando, quisiera dedicar dos palabras precisamente a la penuria actual del genio femenino. Las cosas están cambiando. Han empezado a cambiar hace 45 años. Hasta hace 45 años la mujer era un ser humano enjaulado, tutelado, tratado como una discapacitada, una mujer sumisa, callada, sometida. ¿Cómo era posible que pudiese convertirse una mujer en estas condiciones en un genio? Era imposible. Hace 40 o 45 años las cosas empezaron a cambiar. Gracias al control de la natalidad, nuevamente tenemos a la medicina como motor de los grandes cambios histórico-culturales. Y entonces la mujer se desinhibe, la mujer se emancipa, la mujer empieza a ir a la universidad, la mujer empieza a tener trabajo extradoméstico. Y entonces, desde luego, no es nada difícil predecir, por el desarrollo que está tomando el gran talento de la mujer, del cual hemos tenido un vivo testimonio apareado esta noche, del brillante talento extraordinario de la mujer. Pues no es nada difícil predecir que en el futuro se establecerá también una paridad entre genios masculinos y genios femeninos. Y ya para última, de verdad, reflexión, es que no me puedo referir al genio político, pero en el libro hay comentarios sobre el genio político y lo ha encauzado muy bien Esperanza Aguirre, también lo ha resumido fantásticamente bien. Pero es muy curioso que los genios políticos, que son muy discutibles, y los alemanes, por ejemplo, tienen a Bismarck por genio, los ingleses y el mundo civilizado, como ella misma, yo opino lo mismo que ella, tenemos como genio a Winston Churchill, indudablemente, el genio salvador de la humanidad. Bueno, pero luego genios femeninos, bueno, políticos, bueno, pues podríamos mencionar tres: Cristina de Suecia, Catalina de Rusia, Isabel de Inglaterra. Si hay genios políticos, ahí tenemos tres personas, tres genios o tres talantes extraordinarios de la política que desarrollaban su política con cierta tonalidad creativa. Pero ya una última reflexión. Realmente la estimación del genio la establece la sociedad. Y la sociedad, pues muchas veces, algunas veces es clarividente, pero otras veces tiene una visión un poco opaca. Además, la estimación del genio por la sociedad generalmente se formula con un sentido versátil, como una veleta. Y así tenemos muchas personas consideradas como genios en vida que fueron olvidadas al poco tiempo de haber fallecido. Y por el contrario, personas geniales que fueron consideradas en vida como excéntricos, extravagantes, y que una vez muertos son encumbrados a la genialidad. Por ejemplo, tal es el caso del mismo Kafka y de Pessoa, dos grandes genios que pasaron por la vida siendo postergados y muy poco estimados. Hay una frase enternecedora que voy a repetir, que voy a transmitir para ya terminar, que de Pessoa, parece que fue clarividente sobre su vida, que él la pone en boca del señor Verde. El señor Verde era una especie de heterónimo de Pessoa, que nos dice, es una frase verdaderamente enternecedora,
el poeta comenzó a vivir después de morir, porque fue entonces cuando se le reconoció como poeta. Muchas gracias. Gracias, Paco, por tus palabras magistrales, toda una lección. Tendremos que leer el libro y yo no sé si quieres que alguien, si lo desea, formule alguna pregunta, algún comentario. Tendrá que ser breve, forzosamente, pero bueno, vamos a dar la palabra al público. Si alguien quiere formular, rogamos, eso sí, brevedad, por favor, el caballero. Lo que me ha encantado de mi colega, que también soy catedrático emérito en la Complutense, esta última frase. Me han hecho muchas entrevistas, tras recibir muchos premios, y siempre he contestado lo siguiente: yo escribo poesía para no morir. ¡Qué bonito! Muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir, formular alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento. Sí, desde luego, yo creo que con este cierre tan poético, ya lo único que nos queda, que también es muy poético, y es firmar libros. De manera que Paco prepara la mano, el bolígrafo, y adelante, por favor, vayan pasando, que el autor se lo firma con mucho gusto. Muchas gracias a todos.